Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. Seguimos con la F1. Hoy tenemos el Arrows, ¿vale? De Scalectri. Empezamos por el final. Normalmente empiezo con el coche desmontado y acabo montándolo para que veáis la basculación. Pero vamos a empezar por el final. ¿Por qué? Porque os quería mostrar lo siguiente. Este coche necesitábamos que bajara de morro, ¿de acuerdo? Que la guía entrara todo lo máximo que permitiera, ¿vale? Pero que bajara de morro. Como ponerle neumático a cero grip a esto es complicado, ¿vale? Ahora NSR sí es verdad que tiene lo suyo en su Fórmula 1, pero yo quería aprovechar lo que tenía de serie. Y como este neumático no tiene mucho agarre, el que trae de serie este coche, y el delantero menos, porque es un coche que ya tiene años, entonces pues me valía. Pero ¿qué ocurre? Que el coche se quedaba muy alto. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Pues lo que estáis viendo. Cogí la plantilla con el coche montado y lo que hice fue fijarlo, ¿vale? Todo lo posible para que todas las barras de la suspensión, las que simulan la suspensión, se dieran un poquito. Entonces, ¿qué hacía además de esto para que me marcara la altura que yo quería? Pues os voy a mostrar lo que hacía. Cogía una tarjeta, ¿vale? Cogemos una tarjeta, ¿vale? Y hacemos lo siguiente. La partimos en cuadraditos, ¿vale? En este caso tengo 3, ¿vale? 3 y 3. ¿De acuerdo? 3 y 3 trocitos. Para que veáis. Esta tarjeta mide 1 milímetro. Son 3 milímetros por cada lado. Y fijaros lo que hacía. Cogía el coche y lo introducía en uno. Por aquí, ¿vale? Y en el otro. Introduzco. Vale. Eso es. Para que el coche no se levantara, ¿veis que todavía puedo darle fuerza? Bueno, pues estiro la goma y le doy otra vuelta para que al final, no lo voy a hacer ahora porque quiero seguir con el vídeo, si no se alargaría mucho, pero estiro la goma para que me baje, ¿veis? Que me baje y ceda, ¿de acuerdo? Entonces lo mantengo en esa posición con la goma estirada, lo mantengo pues lo que creáis necesario. Yo lo tuve un día, con un día fue suficiente, ¿vale? 24 horas. 24 horas, el coche se dio ahí, con esto. Que necesitáis subir algún milímetro más, subid más. A mí no me ha hecho falta, ¿vale? Entonces, una vez hecho esto, resulta que cuando tenemos el coche, ¿vale? Después de haber hecho esta operación, si os fijáis, quitamos. Vamos a quitar esto, las gomas con mucho cuidado, de no estropear nada. Bien, una. Vale, y otra. Ok, vale. Y ahora os muestro. El coche está bajo, ¿de acuerdo? Delante, morro totalmente bajo. Y los neumáticos tocan muy justitos, ¿vale? Los neumáticos tocan muy justitos. Estos no deslizan exactamente como los cero gris, pero tocan muy justitos. ¿Veis? Apenas que le dé, desliza prácticamente. Entonces, pero lo importante es que el coche, ¿vale? La guía está totalmente dentro. Ahora explicaré por dentro cuando lo desmonte, que es lo que le hemos hecho a la guía, ¿de acuerdo? Pero esto para movilizar las barras simuladas de la suspensión y que estas ruedas, que este eje suba, ha ido genial. Yo al probarlo no me fiaba mucho, pero al final ha quedado bastante bien. Y el coche tiene aplomo. Deciros, detrás he acanalado la llanta. He acanalado la llanta de serie que traía, no la he cambiado, ¿vale? Y he montado neumáticos NSR, los del compuesto rojo, pero en color negro, ¿vale? Y fijaros cómo queda. A ver qué enfoque, vale. Y fijaros cómo queda. Quedan perfectos, geniales, ¿vale? Totalmente planito, totalmente planito y se ve perfecto. Separé un poquito, separé las llantas un poquito porque estaban demasiado juntas y las fijé con un poquito de ciano, pero muy poquito, ¿vale? Por si tengo que desmontarlas y para que no se me salgan en una carrera, ¿de acuerdo? Entonces, ahora sí, os lo voy a mostrar por dentro, ¿vale? Lo que sí le he hecho a la guía, que es lo más importante, porque el desarrollo al motor, ya sabéis que el motor se lo cambiamos por un RX42B, como podéis ver aquí. El RX42B, que es el que más revoluciones da de los que se pueden encontrar, y el piñón de 10, como podéis ver ahí, el blanco, un piñón de nylon de 10, ¿vale? Entonces tenemos 10-27, que el coche va muy bien, aunque podríamos poner una corona más pequeña. Estamos barajando la posibilidad de poner 10-24, ¿vale? Para que ya el coche zumbe bien, ¿vale? Bueno, vamos a desmontarlo. Ya sabéis que aquí va encajado detrás,
Mucho cuidadito, sacamos. Vale, aquí va encajado delante. Sacamos y fuera. Divino. Bien, aquí lo tenemos. El motor no había ni que pegarlo ni que encintarlo porque, pues porque va genial. ¿Vale? No se mueve. Está perfecto. Eso sirvió para que no perdiera. A ver si lo podéis ver. Para que no perdiera los puntos de apoyo, como al cambiar el motor ya cambia todo, pues eché un punto de soldadura en el extremo, aquí, ¿vale? En la patilla del motor, a la pletina del chasis. Pero nada, un punto muy pequeñito, para si tengo que desmontar, que sea rápido, ¿vale? Bueno, y ahora fijaros lo que le he hecho a la guía. A la guía lo que le hago, como le hice al Minardi que os enseñé, ¿vale? Es ponerle un muelle. Ponerle un muelle, en este caso no ha sido de los muelles de la guía, sino de un bolígrafo. Un bolígrafo de toda la vida, he cortado un trozo y se lo he puesto ahí, ¿vale? Para que haga de presión hacia arriba y me la deje dentro, ¿vale? Entonces, en este caso, vale, si os fijáis, a ver si lo podéis ver bien. Vale, que se ve perfectamente, ¿veis? Yo la suelto y el muelle me la sube siempre. ¿Vale? Aunque yo tire de ella para abajo, me la sube siempre. Con lo cual me la mantiene siempre en esa posición. ¿Vale? No pierde movilidad, se queda perfecta. ¿Vale? Pero sí me la mantiene. ¿De acuerdo? Bueno, pues eso es todo lo que se le ha hecho. No se le ha hecho más. Y os puedo decir que este arro, comparándolo con la preparación del Minardi, que al Minardi sí le rebajé los neumáticos delanteros y se los limé y se los rebajé para que bajara el morro, porque no le hice lo de la goma que habéis visto al principio. Pues os puedo decir que este, no sé si es por eso o por el diseño de la carrocería, que varía un poquito también en su diseño aquí en la parte delantera, que es más recto, el otro es más abajo. Pues el paso por curva que tiene este coche es más seguro. No sé en qué, si tiene que ver estos pequeños detalles, pero es más seguro, por lo menos a mí me gusta más el paso por curva. Luego ya depende un poco del motor y depende de lo bajito que vaya el coche pegado a la pista por detrás también, cómo estén gastados los neumáticos para que el coche se aplome y tal. Pero ahora mismo, así al pronto, me gusta cómo tiene el paso por curva, ¿vale? Entonces, lo voy a montar, ¿de acuerdo? Y os enseño también cómo bascula en la parte de atrás, ¿vale? Porque hay una cosa que tenía que haberlo dicho al principio, os lo voy a decir ahora cuando lo monte, ¿vale? Paro un poquito el vídeo para que no consuma. Bueno, os cuento. Para ganar basculación con este coche, que ya sabéis que tienen poca, hemos hecho lo siguiente, haciendo pruebas. El otro día un compañero lo descubrió y la verdad es que lo estamos aplicando y va bastante bien, ¿vale? Nuestro compañero Sergio, que fue el que lo descubrió. Y lo que hizo fue quitar los dos tornillos laterales al coche, ¿vale? Esos dos tornillos laterales los quitó y los dejó fuera. ¿Por qué? Porque este coche, como ya sabéis, va enganchado aquí detrás por una patilla, con una pestaña. Como habéis visto al principio que lo he desmontado, pues va enganchado. Entonces no se va a salir la carrocería del chasis. Y como lleva una bancada independiente, pues fijaros cómo bascula. ¿Vale? Os lo voy a enseñar. Fijaros cómo bascula el coche, que es una barbaridad. ¿Vale? Y además bascula muy progresivo, no nada de que esté suelto, suelto, ¿sabes? Que suene, no, no, no. Tiene una basculación muy, muy, muy buena, ¿eh? Muy buena. Fijaros, a ver que se vea con luz, que es tan ancho que ahí, fijaros, ¿vale? Vale, simplemente quitando los dos tornillos laterales, ¿vale? Solo eso, quitando esos dos tornillos, ya perfecto. Y nada más, ya os digo, este coche, su comportamiento me gusta más que el Minardi. Así que voy a intentar dar una vuelta en el tramo que tengo, que es pequeñito, no de velocidad, porque me gustaría que lo vierais andando en la pista del club, que es bastante más grande, y veríais que el coche va muy bien, el coche va muy bien. Y eso que este lleva de relación 10-27. En el momento que se le ponga un 10-24, este zumba bien, ¿no? En fin. Me alegro de que os haya gustado el vídeo, o espero por lo menos que os haya gustado y que os animéis a preparar los vuestros, ¿vale? Y son muy divertidos. Y es algo que es verdad que no en todos los clubes se corren con la F1. Aunque ahora en SR lo ha subido y lo ha puesto en top, ¿vale? Está de moda. Y van bastante bien los NSR, no tengo ninguno, tengo ganas de tener alguno y probarlo. Pero bueno, mientras estamos con estos, que van genial y echamos el rato. Bueno chicos, pues nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? Saludos.
voltaje 12,2.